Si tienes 1.460 euros para gastar en un teléfono Android, ¿por qué comprar otro? No, en serio, si este es tu caso, no deberías comprar otro teléfono Android. El Samsung Galaxy S24 Ultra es el mejor teléfono que hay dentro de Android. Tiene lo mejor de cada uno de los topes de gama, pero lo mejor de todo es que está en un solo lugar, dentro de este teléfono. Es el teléfono más completo que puedes comprarte en 2024. Empecemos por lo que nos ofrece Samsung. Por primera vez, no se han centrado en tener los mejores números sobre el papel. No es el móvil con más megapíxeles, no es el móvil con la mejor pantalla, no es el móvil con la mejor memoria RAM, no es el móvil con la mayor batería. Simplemente se han centrado en mejorar la experiencia de usuario y brindándote a ti la mejor calidad a la hora de interactuar con el dispositivo. Y oye, con eso no quiero decir que no sea el mejor móvil en muchos de estos aspectos. Simplemente que no se han centrado en dar esos números grandes que venden mucho y ayudan mucho en cuanto al marketing, pero que en la práctica no son muy útiles. En vez de eso, lo que han hecho ha sido centrarse en lo que tú y yo vamos a experimentar, que es nuestra experiencia con el dispositivo. Imaginemos que lo que más te importa es el diseño o la pantalla. Bien. Por fuera, el diseño es exactamente el mismo que el de la generación anterior. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos una pantalla totalmente plana y que han cambiado el material de la construcción del teléfono. Ahora es de titanio. Hay que reconocer que se siente de maravilla. Y hablando de pantalla, estamos delante de una increíble pantalla. Se trata de un panel de 120 Hz, que esta vez trae una grande mejora, que es una pantalla antirreflejos. La verdad es que esta pantalla es súper conveniente. Lo he utilizado en exteriores y nos deja poder utilizar el móvil sin que nos molesten los reflejos. Y esto no solo queda aquí. También tenemos una pantalla aún más brillante que la de la generación anterior, llegando hasta los 2600 nits de brillo, lo cual es una auténtica locura. Con eso y con la pantalla antirreflectante, nos vamos a asegurar poder utilizar el móvil en cualquier situación, no importa el sol que haga, no importa los reflejos o luces que tengamos alrededor. Vamos a poder ver nuestra pantalla y los colores de ella de forma perfecta. Pero quizá lo más importante para ti es la potencia en tu teléfono. A diferencia de sus hermanos pequeños, el S24 Ultra cuenta con el último procesador Snapdragon 8 de la generación 3 y con ello lleva 12 GB de RAM. ¿Y en qué se resume todo esto? En que vas a poder hacer cualquier tarea sin despeinarte. A fecha de hoy, no creo que se te resista ninguna aplicación, ningún programa, ningún proceso con este teléfono. También vas a poder jugar a cualquier juego sin importar la calidad de los gráficos. Esta potencia también hace que las tareas más básicas del día a día se conviertan en tareas súper fluidas y súper rápidas, que simplemente con un chasquido lo tengamos hecho. Por ejemplo, desbloquear el teléfono con la huella se hace en milésimas de segundo y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Y no solo esto, también el reconocimiento facial o la fluidez del dispositivo. Te va a asegurar que el teléfono fluya de la mejor forma posible. Aparte, cuenta con el S Pencil, lo que hace que convierte nuestro teléfono en medio tableta. Esto le añade una gran cantidad de funcionalidades y practicidades que nos van a ayudar mucho al día a día, incluso para tomar notas. Desde mi punto de vista, es una herramienta súper práctica y que, oye, se tiene que tener en cuenta porque pocos móviles a día de hoy cuentan con un lápiz inteligente. Bueno, vale, Arnau. En verdad, lo que más me importa es la batería. Pues bien, no te preocupes. Sigue teniendo una batería de 5000 mAh, una carga rápida de 45 watts y una carga inalámbrica de 15 watts. En la práctica, ¿a qué se traduce todo ello? He podido utilizar el teléfono durante 2 días, sí, has oído bien, 2 días haciendo fotos, vídeos, jugando a juegos,
realizando un uso intenso del dispositivo y con más de 6 horas de pantalla activa. ¿Para qué vas a necesitar más? Si yo he podido utilizarlo durante 2 días sin cargarlo, imagínate lo que tú o yo podemos hacer con una simple jornada. Bien, ha llegado el momento. Ahora hablemos de la cámara. Como creador de contenido y como fotógrafo profesional, es donde más crítico puedo ser con este dispositivo. Sobre el papel y a nivel técnico, este dispositivo es impresionante. Contamos con 4 lentes, las cuales nos cubren cualquier necesidad que se nos pueda pasar por la cabeza. Ni yo, en mi equipo profesional, puedo cubrir toda esta gran variedad de distintas distancias focales. Bien, empecemos por el ultra gran angular. Es una cámara que cuenta con 12 megapíxeles, la cual es muy divertida porque nos permite tener un ángulo muy abierto, pero que en situaciones de poca luz no es la cámara más conveniente. Esta vez no hay mejora respecto a la generación anterior. Aún así, los resultados son bastante decentes. Luego tenemos la cámara gran angular o cámara principal. Esta cuenta con 200 megapíxeles. Sinceramente, me suena ridículo que una cámara de teléfono tenga 200 megapíxeles. Solo para que os hagáis una idea, mi cámara profesional, por ejemplo, con la que estoy grabando, cuenta con 30 megapíxeles y ya solo eso, los archivos ocupan 60 megas o 50 megas por foto. Así que imaginaros lo que debe ocupar una foto de 200 megapíxeles. Y no solo eso, sino lo que hará es que las fotos en situaciones sobre todo de poca luz no se puedan utilizar o se van a ver muy muy mal. Por lo tanto, aquí solo recomiendo utilizar los 200 megapíxeles en situaciones que haya una luz increíble y que tengáis la necesidad de sacar la foto del móvil. Para mí y desde mi punto de vista, esto se trata de una campaña de marketing para poder decir que tenemos 200 megapíxeles. Pero no siempre más es mejor. A efectos prácticos, casi todas las fotos las vamos a disparar a 12 megapíxeles. Eso que nos permite que vamos a poder hacer recortes digitales a una muy buena calidad. Bien, luego contamos con un teleobjetivo por 5. Este cuenta con 50 megapíxeles. Aquí, por ejemplo, sí que tienen sentido para mí estos 50 megapíxeles. Estos 50 megapíxeles lo que van a hacer es que nos van a cubrir la distancia desde el por 5 hasta el por 10 de forma digital. Esto nos va a permitir tener unas fotos mucho más nítidas sin perder nada de calidad. Se trata de una lente no demasiado luminosa, pero que nos va a ayudar al día a día a poder hacer fotos con unos zooms súper interesantes. Y por último, contamos con el teleobjetivo por 10. Este es el zoom más exagerado que tenemos, el cual es de 10 megapíxeles. En este sí que no podemos hacer un recorte digital. Si vamos a hacer un recorte digital o un zoom digital con este teleobjetivo, ya vamos a ver que perdemos calidad. Por lo tanto, no os lo recomiendo. Desde mi experiencia, todas las lentes, las 4 de ellas, funcionan increíblemente bien. A niveles técnicos se tratan de lentes muy, muy competentes y que ofrecen unos grandes resultados. Como veis, no hay ningún pero, no hay ningún ángulo que se nos resista. Pues bien, ahora viene mi opinión más abstracta y la que aquí cada uno va a tener una distinta. Por lo tanto, tomaros esto con pinzas. Yo os doy mi opinión como fotógrafo y desde mi gusto personal. Mi opinión sobre ello es que los resultados de las fotos, para mi gusto, son demasiado digitales. Samsung, el procesado que hace de las fotos, para mí resulta demasiado fake. Le añade demasiado contraste y demasiada nitidez a las fotos. Esto hace que las fotos se vean sobreeditadas. Repito, esto es un gusto personal. Por lo tanto, mi opinión es que a día de hoy no es el mejor móvil para sacar fotos. Desde mi punto de vista, esto hace que se vea demasiado fácil que estas fotos han sido hechas por un móvil. Y al final lo que buscamos en estos móviles tope de gama es que se pueda parecer lo máximo posible a una cámara profesional, sobre todo, pues eso, cuando estamos haciendo fotos y vídeo. Ahora bien, tenemos una quinta cámara, la cual es la cámara frontal. Y aquí tengo de felicitar a Samsung. Es la cámara que más me gusta de las 5 e incluso te podría decir la que más me gusta de todos los dispositivos que he probado. Esta, por contra de las demás,
para mí sí que no tiene el contraste que tienen sus hermanas mayores y tampoco es tan nítida. Encima te aporta unos colores un pelín más cálidos que favorecen muchísimo a la hora de hacerte selfies. Literal, esta es mi cámara favorita de este teléfono. Luego tenemos el apartado vídeo. Aquí todo lo que he comentado en el apartado de cámaras se aplica también en vídeo. La única diferencia, no hemos dicho hasta ahora, es que tiene una estabilización increíble. Esto hace que los vídeos se vean súper estables y muy, muy fluidos. También hay que recalcar que puede grabar hasta 8K. Realmente me parece absurdo. Como digo, para mí esto se trata más marketing que usabilidad, pero oye, es una característica que tiene. Aún así, no os lo recomiendo. Máximo grabar a 4K 60 fotogramas por segundo. ¿Y para qué queremos todas estas cámaras, todas estas fotos, todos estos vídeos si no es para compartir nuestro contenido? Pues bien, felizmente y por primera vez, Samsung ha llegado a una colaboración con Instagram y Snapchat. ¿Y cuál es esta colaboración? Es que por primera vez vamos a poder subir el contenido tal cual ha sido grabado de la cámara principal del teléfono. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el día de hoy, Android tenía un problema a la hora de subir el contenido a redes sociales, especialmente en Instagram. Cuando tú grababas cualquier contenido en tu dispositivo y luego lo subías a Instagram, veías que perdía calidad o que no resultaba exactamente igual a cómo lo habías grabado. Esto se ha acabado. Samsung ha llegado a colaboración con Instagram y Snapchat para solucionar este problema. Sinceramente, yo, como creador de contenido, para mí esto ha sido un factor clave durante los últimos años para elegir qué dispositivo comprar. Y es por eso que siempre he tirado hacia iPhone. Porque con iPhone estos problemas no los tienes. Directamente se trata de una compatibilidad en el sistema operativo con la aplicación y no tenemos este problema. Pero, felizmente, esto ha terminado y Samsung hoy puede subir el contenido igual a como ha sido grabado en su cámara principal. Ahora bien, pongamos que quizá todo lo que hemos comentado hasta ahora te da completamente igual. Quizá eres una persona que lo que más te importa es el software en tu teléfono. Déjame decirte que estamos delante del teléfono más inteligente que hay en el mercado. Sí, sí, como has oído, más inteligente. A día de hoy podemos decir que es el teléfono que cuenta con mayor capacidad de funcionalidades gracias a la inteligencia artificial, o como Samsung les llama, ajustes avanzados. Eso sí, gran parte de estas funcionalidades dependen de Google, por lo tanto no creo que tardemos en verlos en los siguientes dispositivos de la propia compañía o del sistema Android. Bien, hace nada estábamos hablando de cámaras y fotos. Pues bien, hagamos una foto y veamos todo lo que la IA puede ofrecernos en este dispositivo. Si vamos al carrete de fotos y entramos en cualquier foto que ya hayamos hecho, la IA nos va a sugerir las siguientes opciones. Por ejemplo, nos sugerirá que mejoremos las fotos con una simple pequeña edición. O quizá verá que nos hemos hecho una foto al lado de un espejo y nos indicará que hay un reflejo. Nos va a sugerir que eliminemos ese reflejo con un simple clic. O aún mejor, verá que nos hemos hecho un selfie y nos sugerirá que añadamos desenfoque a la foto para convertirla en un retrato. Pero esto no es lo mejor. Lo mejor viene ahora. Es que podemos seleccionar cualquier foto de nuestra galería, no importa si la hemos hecho nosotros o la descargamos de internet. Vemos que una foto está torcida. Pues bien, con la IA podemos poner el horizonte totalmente recto y el propio dispositivo se va a encargar de rellenar los huecos que quedan vacíos en esta foto. Y no solo eso, también podremos borrar o mover cualquier objeto que no nos convenza o que queramos modificar en cualquier foto. Simplemente tenemos que dejar pulsado, arrastrar o borrar. A tener en cuenta es que todo ello nos va a generar una imagen que Samsung te va a dejar una marca de agua para saber que estas fotos han sido generadas con inteligencia artificial. Lo cual me parece perfecto, sobre todo para controlar un poco la moralidad sobre ello. Pero bien, la IA no solo se queda en las fotos y en la creación de contenido. También tenemos una gran cantidad de funcionalidades propias de Samsung que se pueden aplicar en sus aplicaciones.
Por ejemplo, podremos traducir llamadas en vivo. Sí, como lo oyes, vas a poder llamar a cualquier teléfono de otro país y al mismo momento que hablamos por teléfono, podremos traducir lo que nosotros estamos diciendo y también traducir lo que nos están diciendo. Luego, también podremos resumir o traducir cualquier página web utilizando el buscador de Samsung. Viene a ser como tener un pequeño chat GPT ya incorporado en cualquier aplicación del dispositivo. La verdad que lo hace súper práctico. También en la propia app de notas podremos cambiar el formato de cualquier texto con un simple clic. ¿Aún queréis más cosas? Pues las tenemos. También vamos a poder transcribir cualquier nota de voz grabada con la grabadora del dispositivo. Esto lo hace extremadamente útil. Imaginaros que queréis transcribir un vídeo que veis en YouTube. Pues bien, simplemente lo tenéis que grabar con la grabadora del Samsung S24 Ultra y automáticamente lo tendréis todo en texto. Ojo, estudiantes, no os aprovechéis mucho de esto, ¿eh? Y por último, si utilizas la app de mensajes propia de Samsung, vas a poder también traducir los chats en vivo. Y si todo esto aún te parece poco, pues bien, tenemos la joya de la corona. Se trata de Circle by Google. Como bien dice el nombre, se trata de una tecnología desarrollada por Google, por lo tanto, es de esperar que esta tecnología llegue fácilmente en los dispositivos de Google Pixel. ¿Y de qué trata esta funcionalidad? Podremos en cualquier situación, en cualquier vídeo, en cualquier aplicación que tengamos o veamos en nuestra pantalla del S24 Ultra, si dejamos presionado el botón Home, se nos va a bloquear la imagen y nos va a permitir hacer un círculo aquello que nos interesa. Lo podremos aplicar en cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Ya no tendremos que hacer una captura de pantalla y luego buscar en ella, sino que simplemente podremos hacerlo en vivo, buscar cualquier tipo de información, desde comprar una camiseta hasta ver qué tipo de producto lleva alguien e incluso a resolver cualquier pregunta o traducir cualquier texto. Y bien, como sé que para ti el software es importante, por primera vez Samsung nos ofrece 7 generaciones de actualizaciones para este dispositivo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que si todo sigue como hasta fecha de hoy, que cada año sale una generación, que nos asegura sí o sí que tendremos nuestro dispositivo actualizado por un mínimo de 7 años. Dicho todo esto, ahora la pregunta es para ti. ¿Es el teléfono que te comprarías en 2024? Bien, respóndeme en los comentarios y os leo. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Thank you.